¿Por qué a veces nuestras oraciones no son oídas? O son oídas, pero no son respondidas. ¿Por qué a veces oramos por algo, Dios la escucha, pero no nos puede cumplir? No porque le falta poder, sino porque Él es justo. Y en su justicia sería injusticia responder ciertas oraciones a personas que tienen demanda contraria a ello por parte del diablo. Pastor, ¿qué dice? Lo siguiente. Escuche esto. Cuando a María y Aarón pasó una situación, se levantaron, dice, y hablaron contra Moisés, María y Aarón. La Biblia dice que Jehová vino a la tierra. La nube de Jehová apareció y le dijo: saca a María y Aarón y ponlo delante de mí. Y lo reprendió delante de Moisés. La Biblia dice que Moisés era uno de los varones más manso de la tierra. Era el más manso de la tierra. Aunque fue el mismo que lo escribió, pero está en la Biblia. Dado caso. Pero él y Dios dijeron que él era el más manso. Porque toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que si Moisés había escrito algo que no era, el Espíritu Santo no permite que aparezca. Era el más humilde de toda la tierra. Ahí usted puede mirar las señales que tiene la gente ungida. Tienen que ser verdaderamente humilde. Escuche esto. Y hablaron contra Moisés, murmuraron. Digan conmigo, murmuraron. Criticaron en contra del hombre de Dios. Y dice la Biblia que Jehová lo escuchó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salí vosotros tras el tabernáculo de reunión, quiero hablar con ustedes. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y a Aarón. A mí me pasa eso y yo me muero. Que Dios solo descienda para reprenderme en mi crítica, yo me muero. Y María era la adoradora, ¿eh? Y Aarón era el sacerdote. Gente con dos rangos altísimos. Pero Dios, su justicia, no le permite pasar por alto la injusticia. Y llamó a María y Aarón y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Dios hablando, imagínese con un muñequito, si usted quiere, una nube así llena de fuego y de gloria. Y Dios diciendo: escuchen, con esa voz tronante que tiembla todo el mundo. Y María dice: pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Me quiere bendecir Jehová? Y le dijo: oíd mi palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, Le apareceré en visiones, en sueño hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Una cosa es que la gente diga que eres fiel, y otra cosa es que Jehová diga que eres fiel. Cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de Moisés, mi siervo? Sigo paro. Entonces el Señor me mostró esta mañana. Pero el verso 9 dice algo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Por qué se encendió la ira? Porque estaban criticando a alguien. ¿Por qué se encendió la ira? Por una crítica. Dile a alguien: por crítica se enciende la ira. Que el diablo se enoje contigo no es problema, porque el diablo es un ser limitado. Pero que Dios,
hoy Dios se enoja, está en la Biblia. Gracias al Señor que no pase esto aquí. Imagínese que en medio de esta congregación hayan 50 que Jehová esté enojado con ellos, porque se pasaron toda la semana hablando mal de cualquier cristiano y vinieron el domingo a adorar a Dios. Y Virginia rompiéndose la garganta: Padre, desciende. Y Dios: ¿pero a quién? Estoy enojado, estoy airado, porque no tuvieron temor de hablar en contra. Y lo más triste, y dice: y se fue Dios, y la nube se apartó del tabernáculo. Dios se sintió, Dios se airó tanto que para no matarlo se fue, porque eso es lo que Dios hace. Para no matarnos, prefiere mejor ausentarse, porque él sabe que la santidad de él puede destruirnos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y dice: y he aquí que María estaba leproso como la nieve. ¿Quién le trajo lepra a María? El diablo. No, a María le trajo lepra la boca. ¿Quién traerá consecuencias negativas a tu vida? Nuestros labios. La crítica trajo a María lepra. A alguno le puede traer miseria, a otro le puede traer atraso, a otro le puede traer mortandad, a otro le puede traer enfermedades. Crítica. A otro le puede traer insomnio, no duermen. Otro, por más que buscan a Dios, no lo encuentran, no sienten su presencia. Todo el mundo está mal en la iglesia menos ellos. Cambian de iglesia aquí y allá, porque esta iglesia no sirve y esta no sirve, y los que no sirven son ellos. Lepra. Y cuando esto pasó, dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío. Ahora lo llama Señor, cuando antes lo llamaba un cualquiera. Ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Qué bueno es cuando alguien reconoce que actuó locamente y ha pecado. Hay más esperanza que un burro hable a que alguien que no reconoce su pecado cambie. Entonces Moisés, el criticado, el perseguido, el que no hizo nada, se arrodilla y clama a Dios. Entonces ahí es donde se revela quién era Moisés. Porque hay otros que cuando ven ese juicio de Dios por criticarlo a ellos, dicen: así es Jehová, dale más duro. Moisés no aprovechó el momento para sentirse contento por lo que le está pasando a su hermana, sino que él clamó a Dios. Sigo paro. Cuídense de algunos hermanos, porque un hermano mató a su hermano en el principio. Sigo paro. Fueron unos hermanos que vendieron a su hermano. Y si seguimos por ahí, todo el tiempo han sido hermanos. Lo voy a dejar aquí porque el rostro de tres gente ha cambiado. Y yo quiero que siga la celebración. Escuche bien, rapidito. A María le cayó lepra, tuvo que durar varios días en el desierto hasta que fue limpiada. Esa lepra no la provocó Dios, la provocó ella. La santidad de Dios la enjuició, el juicio de Dios. Dios es sumamente santo y justo. Cuando criticamos y hablamos mal de alguien, estamos desatando maldiciones sobre nosotros. Y estamos abriendo puertas a las tinieblas para que demanden contra nosotros ante el cielo. Sigo paro. Y no importa lo gran hombre que seamos, yo evito que Dios no pasará por alto nuestro pecado. No se hará el ciego, no se hará el sordo. Él nos ama. Y por eso quiere que cambiemos. La Biblia habla en Segunda de Samuel un caso, y quiero decirlo con esto.
Fíjense lo siguiente: la nube, antes de entrar aquí, se fue. Dice: Dios se fue del lugar. ¿Quién echó a Dios fuera? La boca de María y de Aarón. A María le cayó lepra, a Aarón no le pasó nada, aparentemente, porque tenía puesta la ropa sacerdotal y Dios respetó esa unción. Pero cuando a Aarón le quitaron esa ropa, cayó muerto. A los años luego, toda crítica traerá consecuencias. Si usted está en la casa de un hermano, o un hermano llega a su casa y tiene la intención de hablar mal de un hermano, o de la iglesia, o de un pastor, yo le aconsejo que le dé un buen boche antes que Jehová se indigne en contra de usted. Pero no le dé buen boche, háblele bien y dígale: hermanito, por favor, no me hable mal aquí de nadie, porque eso me va a traer problemas en el mundo espiritual. Y Dios me tiene cercada a mi casa. Satanás ha querido entrar y no puede entrar. Si tú ahora haces eso aquí, me le va a abrir una brecha al diablo. Tú te vas a ir con tu demonio de crítica, pero yo me voy a quedar con un tremendo problema. Que se sienta mal, ese no es su problema. Que él no quiera ser su amigo, ese no es su problema. Su problema es no dejar entrar el pecado a su casa para que no destruya su finanza, su matrimonio, su familia. Hay gente hoy en día que no prosperan por chismoso y criticones que son. Este es un pecado, entre otros, que luego vamos a hablar, de personas que hoy oran y no tienen respuesta, buscan y no hallan, tocan y no se le abre. Son como nubes sin agua y se sienten frustrados al ver que, a pesar de orar, de ayunar, no reciben, no crecen, no hay un cambio. Y se preguntan: ¿es que Dios tiene favoritismo? No, lo que pasa es que al que tú le oras es santo y justo, y su justicia es con él. La Biblia habla de algo, y espero que no le caiga un demonio de sueño ahora y de que se duerma, porque la gente le encantan los halagos y que le vaya bien este año, pero no quieren saber lo que tienen que dejar para que le vaya bien. Sigo, paro. Como que le está gustando el mensaje a alguien aquí. Tú no puedes creer que los errores y los pecados no tienen consecuencias, van a tener. Si tú sales de aquí y manejas el carro, pero antes de manejarlo te pone una venda en los ojos y maneja, no hay que ser profeta para saber que va a chocar. Ni Dios tiene que decirte: va a chocar. No, va a chocar. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que va a terminar mal. ¿Se le fue el gozo? ¿Sigo o paro? Escúcheme. Las personas que critican a los demás, olvídense a los pastores, que es una crítica más horrible, a los demás, que deliberadamente opinan y hablan de alguien porque don fulano subió un video y no conoce la fuente del video ni la realidad de las cosas, y usted se hace partícipe de un endemoniado chismoso, usted lo que está provocando es maldición, consecuencia a su vida de cosas que usted no tiene que ver. Y si es verdad lo que están hablando de Petronila o de quien sea, usted tampoco es juez, ni tampoco usted lo contrató Dios como promotor. Usted es promotor de lo malo. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Orar. Orar, y si algún día tiene la oportunidad de llamar a esa persona, hágalo, sea bíblico. Si encuentra un hermano en una falta, llamarle. Pero ¿quiénes son los que lo llaman? En los espirituales, dice la Biblia. Los carnales no llaman. Los carnales señalan, acusan, pisotean, pero no dan solución.
Siento que este mensaje va a durar muchos años en el corazón de alguien. Entonces, usted no es juez. Jesús le dijo a usted que con la misma vara que mide lo van a medir. Yo vi un caso de una hermana cercana en mi país. Alguien compartió algo hablando mal de un ministerio. Y ella lo compartió. ¿Qué yo hice? La llamé, le escribí: sierva, perdón, pero ¿cómo tú compartes la opinión de esta inconversa impía en contra de alguien que predique el evangelio? ¿Cómo apoya a una impía que está promoviendo la caída o el error de un hermano? ¿Qué hizo esa hermana? Me escribió: tiene razón, pastor. No sé si lo quitó, pues yo nunca me averigüé. Lo quitaría. ¿Me entienden? No comparta lo que usted no tiene prueba. Y si alguien usted lo encontró en pecado, le va a tirar foto y lo va a subir a Facebook. Porque entonces el diablo lo usó aquel para caer en pecado, pero lo está usando usted para promoverla. Entonces los dos están trabajando al diablo: el que cayó en pecado y el que promueve el pecado. El espiritual no, el espiritual trata de restaurar al caído sin apoyar el pecado. Se me fueron. Entonces yo le aconsejo que se arrepienta todo aquel que se encuentre en este lugar que haya hablado mal de alguien. En la próxima alabanza que se va a cantar, aprovéchelo ahí que nadie lo esté mirando, y dígale a Dios y mencionen a Dios cada persona que usted habló mal. Porque usted no es loco, usted se va a acordar. Usted no tiene anexia para no acordar, usted se va a acordar. Señor, perdóname, yo he tenido que hacerlo. Señor, perdóname porque hablé mal de fulano, de fulano, de fulano. Y cuando me di cuenta tenía una lista tan grande que no me alcanzaba el día. Entonces todos podemos caer ahí. Todos. Mira el que le queda al lado y dígale: si tú no quieres alabar, si no quieres expresar un sí a lo que está diciendo, como quiera tú eres parte. Algo en ti va a cambiar este día. Entonces, hay maldiciones generacionales que vienen en la genética de la familia, en el ADN. Vienen. La mamá tiene cáncer, la hija tiene cáncer, la nieta, todo el mundo tiene un cáncer. O este no prospera, todo le mamara a todo el mundo. Espíritus malos que tienen legalidad cuando nosotros hacemos cosas ilegales. Y que hay que romperla para que Satanás nada tenga que ver con nosotros. La Biblia dice que Jesús en una ocasión dijo: vámonos de aquí, porque Satanás nada tiene que ver conmigo. Tú solo tendrás autoridad sobre Satanás y todos los demonios cuando nada tenga él que ver contigo. Escuche esto. Y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. David ora a Jehová porque ve que consecutivamente hay hambre, 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 hambre. Y David dice: pero ven acá. David se autoanaliza y dice: pero yo estoy bien, no estoy en pecado, oro todos los días, busco a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué no prospero? Se ha preguntado eso. ¿Y por qué yo no prospero? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué yo tengo 20 años, siempre vivo rentado y nunca puedo tener una casa? Pero la Biblia dice: amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas. Es el deseo de Dios que yo prospere. ¿Y por qué no? O sea, algo hay, porque Dios me quiere bendecir, pero algo no me deja. Yo sé que hay gente diciendo: ay, padre, están pensando. Y David está orando consecutivamente 3 años de hambre. ¿Usted sabe lo que es 3 años pasando hambre? Toda la nación
consecutivamente. Y David dice: no, 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 vamos a consultar, porque el primer año yo dije es una prueba. El tercer año estoy peleando con el diablo, pero ya al segundo año, ya al tercer año, aquí hay algo que no deja que llegue la bendición de Dios. Personas que nunca salen de una prueba son tan grandes que hay que probarlo 24 horas al día. No, tiene que haber un cambio. Y le dice David, y David consultó a Jehová, porque eso es lo que tiene que hacer usted: consulte a Dios. No, pastor, cuando venga el profeta, él me va a decir mi problema. Pero ¿para qué martirizarse tanto y esperar? Vaya en oración, persista, pregúntele. Dios le va a dar un sueño, una visión, algo va a pasar, pero usted se va a dar cuenta, porque Dios quiere hablar con usted. Cuando Dios tiene que enviar un profeta a usted a hablar, es porque usted ya Dios está cansado de tratar de hablar y no tiene otra forma sino mandarle a alguien. Gracias por su entusiasmo. Es como que alguien me llame por teléfono 3 días y me llame y yo no lo tome y sepa mi dirección y diga: no, yo voy allá, porque ya yo me cansé de llamarlo por teléfono y no me coge el teléfono. Pam, 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 pam. Pastor, ¿qué pasa? Oh, no, 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 vi tu llamada, pero no la cogí. Ah, bueno, quiero hablar con usted. Es un profeta que Dios llama y te marca el número y te llama, tu espíritu y te llama, y tú no haces caso. Oye, Ronnie, vete a casa de Dios, llámame a fulana por nombre y apellido y dile esto y esto, porque ya yo me cansé de llamarla por teléfono. Si usted puede hablar con Dios, Dios puede hablar con usted. Sigo paro. Y cuando consultó a Dios, cierro esto, le dijo Dios: por causa, oiga esto, es por causa de Saúl, un pecado que cometió Saúl, el primer rey, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Los gabonitas, Josué había hecho un pacto de que no se le iba a hacer daño, miles de años atrás, y Saúl, miles de años después, rompió el pacto y mató a los gabonitas, a muchos de ellos. Entonces, ese pecado trajo como consecuencia hambre en toda la tierra. Y no lo voy a contar más, porque la generación de hoy no quieren oír cuando la Biblia dice que mataron, que dieron vida. ¿Sabe cómo se resolvió ese problema? Con sangre. Derramaron sangre, con sangre se resolvió. Es lamentable lo que voy a decir, pero tuvieron que matar a 7 de la descendencia de Saúl para que la maldición del hambre y la miseria se fuera de la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que usted vaya a matar, mate al diablo, no a ningún ser humano. Pero escúcheme bien: 3 años y medio pasando hambre por culpa de un hombre, por la acción de Saúl, vino como consecuencia hambre. Entonces, hay cosas que están en nuestras generaciones pasadas, que hicieron nuestros abuelos, abuelos, tatarabuelos, que violaron a una muchacha, que pusieron a trabajar a alguien y no le pagaron. Maldiciones. Yo sé que mucha gente no cree esto. Maldiciones que están desde allá atrás, que nos persiguen por generaciones. Y solo con un arrepentimiento e identificando el mal, presentándolo ante Dios y arrepintiéndonos y pidiendo perdón por el pecado. Mire, uno tiene que aprender a pedir perdón, no solo por uno. Daniel se metió 21 días de ayuno y estuvo pidiendo perdón no solo por él, por su pueblo, por la abominación que su pueblo había hecho. Así que cuando usted pida perdón a Dios por su tío, por su tatarabuelo, pida perdón a Dios por el pastor, pida perdón a Dios por la iglesia, pídale perdón a Dios por la ciudad, por la nación. ¿Alguien está aquí en esta hora? Y le voy a decir lo siguiente, y con esto sí voy a terminar. De ahora en adelante, usted es más culpable que antes, porque ahora usted oyó algo que no había oído y sabe algo que no sabía. Así que si usted se queda estático y no reacciona y toma acción a un cambio, usted va a sufrir peor de lo que ha sufrido, porque Dios le acaba de traer una solución para traer un cambio radical y para levantarlo a donde usted quiere volar. Así que este día, dele la mano al que está al lado suyo y dígale: no me quedaré igual. Es tiempo de hacer un cambio.
Es tiempo de arrepentirme si es necesario. Es tiempo de romper con toda maldición generacional. Es tiempo de establecer la voluntad de Dios en mi vida y en mi casa. Mis hijos no le van a dar día entera de la uva que comieron mis padres. Levanta tus manos allí. Vamos a orar ahora. Antes de presentar a los muchachos, vamos a orar aquí esto. Hay que aprovechar esta unción. Los padres comieron uva, los hijos les dio dientera. Ah, ¿está aquí usted aquí hoy? Tome la mano. Y le dijo Eliseo a Giese: esta lepra que puso Dios sobre ti será sobre tu generación también. A su nombre. Maldiciones generacionales. Y yo voy a hablar en profundidad de esto luego. Porque yo voy a mencionar otra vez el caso del pastor de Ciaro, que tenía como 3 trabajos y no prosperaba. Hasta que en un ayuno Dios lo llevó y mató una serpiente que había en la casa de Santiago, donde él vivía. Y Dios le dijo que un brujo había maldecido la familia entera y por eso no prosperaban, siendo un pastor cristiano. Pero que fue una cosa que hizo su papá. Y eso trajo una maldición, una legalidad del diablo a la familia. Y el diablo sí conoce de ley. Él sí conoce de legalidad. Y si usted oye los brujos africanos cuando hablan, ellos dicen que Satanás, todos, jamás puede entrar a un lugar hasta que no tenga legalidad. No importa el diablo que sea, no puede tocarte si no tiene nada que ver contigo. Aleluya. Y Alfredo está ahí. ¿Dónde está Alfredo? El salvadoreño. Oye bien tú, Alfredo. En El Salvador, ese hombre que manejó el bus de ustedes, Dayana, fue a matar a un muchacho que le hizo un asunto. Y cuando fue y le tiró, pam, 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 las balas no salieron. Y él dijo: pero este tipo es brujo, porque él lo mandó a matar con otro y nadie lo podía matar. Le hacían así, tan, tan, y no sale la bala. Entonces él dijo: usted es un cobarde. Y le cogió la pistola y dijo: yo lo voy a matar yo. Y le puso la pistola así, tan, 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 y no le dio. No le salió la bala. Cuando él preguntó: ¿qué es lo que tú haces? Y él dijo: que yo me convertí a Cristo. Es que yo soy cristiano, yo soy un siervo de Dios. Y él se fue y dijo: déjenlo, que mientras sea cristiano no hay quien lo mate. Y se fue. Pero me contó él, escúchame bien, cuando Satanás tiene legalidad y el pecado es lo único que le da legalidad, y la gente ve la crítica como algo normal, es un pecado. Y él le dijo: no, no lo podemos matar, porque que lo protege Dios. Escúchame. Y él estaba bebiendo, borrachándose, metiéndose droga, cuando le dijeron: fulano se descarrió y está borracho allí. Él dijo: ah, no, ya se le fue la protección, ahora lo voy a matar. Y agarró y hizo así, tan, tan, y le dio los tiros. Él dijo: pastor, yo me arrepiento de todo esto. Pero en cuanto ese hombre se descarrió, los tiros que no salían, salieron. La protección de Dios se le fue. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Desde que pecó, desde que pecó, el diablo tomó. Porque si hay algo que el diablo tiene, es que rápido hay pecado, él llega de una vez. Y dice, porque por eso es que dice: y entonces busca 7 demonios para agarrarlo bien. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ese testimonio lo viví yo, porque él me lo contó. Y yo me espanté, dije: Dios mío. Mientras estaba cristiano, le tiraban balas y no salía. Desde que se descarrió y se fue a buscar mujeres, a parrandear, lo mató. Dice: yo lo maté, pastor, ahí mismo. Dios tiene propósito con nosotros. Y Dios nos quiere bendecir. Hermano, si Dios no nos quiere bendecir, la Biblia no estuviera tan llena de tantas promesas que fueron escritas para que tú las disfrutaras, las vivieras. Y aleluya.